Hoy día es el último día de tantas sorpresas. Vamos a sorprender il capo, il paparuzzo, ¿cómo lo llamas tú? Paparuzzo. Paparuzzo, mi abuelo, que aún no sabe que estamos aquí. Ya sorprendimos a mi hermano. What the fuck? Hey, ist das dein Ernst, Mann? Was machst du da? Mi madre. So. Mi tía. Ja, wenn ich dann in die Schweiz zurückkomme. También el día de ayer sorprendí a mis mejores amigos. Creo que va a llegar ahora por acá. No sé si ustedes se recuerdan de Manolero, pero nosotros hicimos un viaje increíble por México. ¡Manolito! Recorrimos hasta Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Nuevo León. Fue bien padre, ¿no? Y Guanajuato, me encantó. Siempre cuando regreso a Suiza, él es parte de la familia y hay que visitarlo. Ahora vamos a sorprender a mi siguiente amigo. Vamos a ver si está. ¿Aló? Según él preguntó, ¿aló? ¿Quién está aquí? Nadie responde y abre la puerta. ¡Ah, José! Was machst du einfach gut, Mann? Nein, was machst du einfach gerade viel, Mann? Ich hoffe, ich hoffe. Tal vez ustedes no conocen a Christian, pero también es parte de mi familia. Hasta el día de hoy no he podido convencerlo para venir a México. Estabas a punto de venir debido a toda la pandemia que estaba surgiendo. Se complicó un poco la cosa, pero prometo que algún día iré. Y hoy día vamos a sorprender a mi abuelo, que aún falta sorprender a mi abuelo. Yo sono el nonno di Demis. Yo me llamo Erasmo. Hacerlo saber que ya estamos en Suiza. Él aún nos hace en México. No tiene idea que su bisnieta y nosotros estamos aquí. Entonces ahorita mismo mi abuelo está en el restaurante con su pareja celebrando el cumpleaños de ella y no sabe que nosotros vamos. ¿Tú qué plan tienes? ¿Cómo lo enfilaste todo, ma? Mira, cuando yo lo dejé, me dijo él, pero no puedo venir contigo si has olvidado algo. Dije, no, no, es que tengo que llevar un montón de cosas que pesan, así que tú no puedes venir porque si no te tengo que echar. Entonces mi madre estaba con él en el restaurante y le dijo, ¿sabes qué? Espérame, voy por algo, ustedes aún no piden de comer, al rato regreso. Y fue por nosotros y ahora nosotros vamos con ella al restaurante. Mira nada más qué bonita aquí mi Suiza, todo verde. ¿A qué restaurante vamos a ir, ma? Steinhof se llama. ¿Qué especialidad de qué? Cordon Bleu. ¿Especialidad de Cordon Bleu? Cordon Bleu. Oh, mon Dieu. Oh, oui, oui. ¿Sabes que la compañía de papá dijo, cuando yo le dije, vamos a comer fuera y que quiero hacer la fiesta, dice ella, sí, pero seguro que tenemos que ir a una pizzería. No, he dicho, no, nada, porque siempre pizzería, no. ¿Por qué siempre pizzería? No siempre quiere ir a comer pizza. Exacto, mi abuelo siempre quiere comer en pizzería y la pareja de él no es italiana, entonces ella por una vez no quería comer pasta ni pizza y dijo, quiero comer cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. Oui, oui. Nada más para que no se prenda el chisme, mi abuelita partió con Dios hace 25 años y la compañera de vida actual de mi abuelo es suiza, entonces ella quiere comer cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer para que el nono no tenga un infarto? ¿Cómo vamos a hacer? Yo ahora voy adelante. Voy antes, porque tengo que ver dónde estamos.
Ni sé dónde estamos. Bueno, te esperamos aquí en el coche. Espera, deja abierto aquí, pero, ¿eh? Voy solo a mirar dónde están y después te lo explico dónde están, ¿vale? Te esperamos aquí. Le cordon bleu. ¿Tú tienes ganas de cordon bleu, amor? Sí. Bueno, tú también estás feliz de no comer siempre pasta. Llevamos 3 días aquí y seguramente comimos como 10 kilos de pasta. ¡Ay, qué rico está! Sí, lo extrañaba. ¿Y la dieta? La dieta, madre mía. Dejemos de hablar de dietas ahora mismo. Están proprio davanti la sedia, i tavoli, tutto proprio davanti. Tu esci e li trovi dritto, dritto là. Ma vengo con te adesso, ¿no? Sì, tu adesso vieni con me. Están justamente todo enfrente. Vamos, salimos, caminamos hacia él y ya. ¡Ciao, nonno! Ya. Aisha, ¿sei pronta per conoscere al tuo bisnonno? Que no le vaya a dar un infarto. Haces despacito, tranquilo. Sí, como que... Mira, aquí está, ahí está. Ahí está. ¡Viva la ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nonno? ¿Cómo va la bimba? Cotudiere, tanti auguri. Grazie. ¿Cómo estás? Speriamo che stia bene ancora. Sì. Madonna, quanto sei bella! Ma che sorpresa! Non pensavo ai miei occhi! Qua, loro hanno pianificato tutto. Che sorpresa! Hai visto? Non sapevo. Apposto queste 4 porte qua, mannaggia! No. Ciao! Ciao! Che sorpresa! Bene? Come stai? Ti vedo bene, nonno? Stasera no! Sta bene, sotto e tu sta bene. Contento che avete la bambina adesso? Sì. Perché? Casa senza figli è casa morta, ci vogliono i bambini. Come stai? Bene, tu? Ma non credevi mio occhio, ho detto... L'altro ieri siamo arrivati. Come ti sei trovato con la situazione? No, io... Andavo sempre tutti i giorni in al bosco, no? Non ho sentito niente, sa? Tutto ok. Ah, sì, tiene. Sembra che mi sto sognando, sa? Oh, no, mannaggia! Shankly for Nancy, for Mexico. No sabíamos que la pareja de mi abuelito tenía cumpleaños. Fue muy espontáneo, pero por suerte llevamos unas artesanías mexicanas para entregarle a toda la familia y gente que conocemos. Questo è il pupazzo tipico del Messico. Messico, la muñeca de México. Yo no tengo la muñeca, tengo el corazón de México. Ah, anche il cuore. Ah, esto tengo yo. Es good plot. Super. Poverino, è rimasto. Ci vuole pazienza. Ti senti bene? Non è... Abbiamo avuto paura che ti dà un collasso. No. Ho rimasto sorpreso. Mi sto sognando. Cosa prendi da mangiare? Pasquino, ordono tu. Amor, che pides tu? Il cordon bleu. Ma perché tu non prendi il cordon bleu? No, perché... perché sennò diventa gorda. Tu svizzi ti, che io non mi importa. Visto, back then, non c'è il cordon bleu. Io? Mostic? Eh beh, c'è il formaggio, c'è tutte queste cose dentro, troppo. Ma se io lo mangio non fa niente, no? Ma tu sei giovane, Demi. Ma quale giovane? Io sto per dimagrire, una dieta. Che dieta vuoi fare tu? Ma tu non mangi il cordon bleu, nonno? Qua. Lui non mangia il cordon bleu? Sì, è il nonno, perché non mangi il cordon bleu? Perché se no lui è come mia sorella, non sono normali. Non sono tutto attaccato. A te solo la pizza e la pasta, no? Es que mi abuelo está un poco enojado porque normalmente él quiere pasta, pizza, pasta, pizza, pasta, pizza. Y hoy su compañera decidió comer otra cosa que no sea pasta ni pizza. Entonces él no sabe qué pedir, él está fuera de sí. Ya papá viene, vino, vino. Ho già preso il vino, ho preso un vino italiano. Cosa? Loro due hanno già fatto casino. Mio abuelo sempre prova il vino antes de que toda la familia lo pide. Él tiene que dar su visto bueno. È buono. Buono. Él dice que está bueno, hay que pedir el vino. Cos'hai chiesto? Ah? Cos'hai chiesto da mangiare? No, creo que no, aún no pidió. Está perdido, si no hay pizza, no hay pasta, estamos perduti. Se non c'è pizza, non c'è pasta, siamo perduti, no. Es un piccolo escándalo, pero imagínense si estuviéramos la familia. Somos solo 6 aquí, 7 con Aisha. Yo he cogido pollo sin mantequilla, sin aceite, con ensalada mixta. O sea, tú vas a la cocina a cocinar, ¿ok?
Todo un menú especial. Yo quiero todo bueno, frito, no importa nada. Ya llegó la comida, nosotros tres aquí pedimos cordon bleu, que es esto aquí, relleno de queso y de patatas. Aquí adentro tenemos el jamón, es el queso y aquí estos pedacitos son patatas. ¿Está bueno? Mi amor. Deli. ¿Y tú una ensalada? Absolutamente Homer. Mi madre pidió un plato fitness con muy poca grasa, sin aceite. ¿Cómo fue el menú que pediste? Fitness. Sin sal tampoco, sin aceite. ¿Cosa avete mangiato voi? Insalata di spinaci. Camarones y espinacas. Que lui deve dimagrire anche lui, no? Ma tu cucini troppo bene. Molto leggera ha mangiato oggi, nonno. Domani la pasta. Domani. Sì, sì, c'è la pasta, domani. Domani c'è la pasta, Maddalena? Sì. C'è il limoncito. Está muy rico. También el lugar es típico suizo, como una cabañita, una casita de madera. Y las especialidades de aquí son los quesos. Obviamente aquí hay que pedir el cordon bleu relleno de queso, quesero, quesón. Debo far probar el papi. Ya le hicimos la sorpresa a toda la gente. Toda la familia. Aquí no tengo mucha familia en Suiza. La otra parte está en Italia, otra parte está en España, pero el núcleo familiar aquí en Suiza ya lo hemos sorprendido. Adesso prendiamo il dolce. Sì, ma zimli film, Rob. Amor, che vas a pedir tu? Cuptene morc. Io ho preso il cioccobello. Super tu cioccobello. Ehi, perché mi dai? Cosa hai preso te? Ma? Cuptene morc. Ma tu? Tutto senza grassa, tutto senza grassa, adesso prendi il cup d'enamor. Ma per questo io mangio senza grasso, perché dopo posso mangiare con grasso. Sì, che furba. Lei non mangia con grasso e poi prende il cup d'enamor. Marco Aurelio, Cesare Augusto e Marco Aurelio. Il resto sta tutto qua ammazzato. Vuoi portare qui? Mio abuelo mi va a hablar sobre la historia de Roma. Siempre quando nos encontramos filosofiamos sobre el pasado, la historia de Roma, ¿no? Sei molto orgoglioso, ¿no? Sono orgoglioso perché oggi l'Italia e la Grecia è sotto. Ma prima eravamo i primi. Lo que quiere decir mi abuelo es que si hoy en día Italia y Grecia no son la potencia económica mundial, no hay que olvidar que en su tiempo eran una potencia mundial, ¿no? No, no. Lippenstift, nein. Lippenstift. Lippenstift, nein. No. Oh, non c'ho il rossetto. Cari pesti. Cosa? Come da era? Bevete l'acqua. Anche al nonno. Quello è così. E quello è così. Un figlio e nonno sono i primi. Sono orgoglioso e contento perché la mia famiglia si allunga, si allarga. Piace perché i figli sono pezzi di corpo, i nipoti e tutto. L'interessante è avere una buona salute e star bene e volersi bene. Non essere egoisti, perché l'egoismo non è una cosa bella. Bisogna volersi bene. Y de
después de esa sorpresa que le hicimos a mi abuelo, ahora sí nos vamos a dedicar a la artista. Estamos en uno de sus lugares favoritos. Vean nada más qué feliz está. Estamos. Aisha también está disfrutando un montón, ¿verdad, mi amor? Aisha también está súper feliz. Sí. Es una tienda de productos de arte, es uno de los lugares favoritos de Nancy. Es un castillo gigantesco. Entonces, ahorita mismo Nancy estará grabando un video para su canal. De hecho, ya lo subió en Vagabum Arte. Vayan a verlo aquí arriba, aquí, cómo es una tienda de productos de artes aquí en Suiza. Yo voy a dejar que enloquezca aquí en esta tienda. Nancy se está surtiendo con muchos colores, con muchos productos, para ya poder empezar a pintar aquí en Suiza. Hoy día estamos en el lugar favorito de Nancy, que es un... ¿Cómo se dice esto? Es una tienda donde venden productos de arte, pero en una forma exageradísima. Brochas, 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 brochas. Oh, Isha, mira aquí un caballete para que tú puedas pintar con mami. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No lo sé. ¿Eh? ¡Ey! ¡Esa pintora! Sí le gustó. ¿Te gustó?